Muy bien. André, ¿dejaste la mano levantada o es que... ¿Tienes alguna pregunta? No, disculpe, la dejé levantar. Ok, gracias. Ok, chicos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar el día de hoy acá. Eh, hoy vamos, como les decía, a terminar el tema de ejecución y luego entraríamos al tema de monitor de control. El único, el único elemento que nos está haciendo falta en este momento para terminar con, con la ejecución eh, tiene que ver con el hecho de el control o manejo de las expectativas de los stakeholders, eh, que es este tema que estamos viendo aquí. Tal vez recordando que la semana pasada lo que hicimos, bueno, jueves, eh, lo que hicimos fue ver un poco cómo un Project Professional podía llevar el registro del progreso. Eso era principalmente, porque con el registro del progreso es que es parte del Manage and Project Execution, uno de los procesos importantes que tenemos en la ejecución que Es el proceso que yo les había dicho que es como su generis, ¿no? Que en que donde tengo que manejar las interfaces organizacionales, usar los recursos, pero a la vez de usar los recursos, pues tengo que registrar el progreso para saber cómo me está yendo. Por eso lo vimos la vez pasada eh, y digamos que nos enfocamos principalmente al uso de la herramienta. Eh, puede ser que ustedes, de nuevo, yo les he dicho que pueden imaginar luego otra herramienta o tal vez encuentren o usen otras herramientas. Eh, que dependiendo de, del tipo de herramienta, pues se adapta más o menos a la teoría que algunas veces pues, visualizamos. Sin embargo, la intención era que supieran que, eh, que existen herramientas y que en una de ellas, al menos, Project Professional la pudieran entender en su dimensión. No tanto porque, no tanto la herramienta como tal, sino las cosas que se hacen en este tipo de herramientas. Ese es el fondo, digamos, de lo que hemos hecho con Project Professional. Ahora, bueno, entonces seguimos con el tema de lo que significa gestionar las expectativas de los stakeholders eh, o, de las, o de los interesados, ¿verdad? Que este es el, este tema. Acá, lo que se espera, digamos siempre, dentro del proceso de ejecución, es el, es el proceso que consiste en estarse comunicando en una forma constante y no necesariamente planificada, esto es importante, pero es estar consistentemente, ¿verdad?, en una forma consistente, bueno, consistentemente comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados. Y, y esto con el fin de que yo pueda estar midiendo si las necesidades se están satisfaciendo, ¿verdad? Y abordar entonces los problemas a medida que se presentan, porque los problemas, ¿verdad? Van a poder estarse generando. ¿En qué sentido? Y estos problemas muchas veces, ¿verdad? Están asociados al hecho de que eh, mi perspectiva del proyecto puede estar cambiando. Entonces, al haber cambios en la perspectiva del proyecto podrían presentarse problemas que haya que gestionar. No estrictamente porque yo quiero que nazcan, sino porque tenemos todos perspectivas diferentes. Entonces, para eso el project manager y los miembros del equipo deben tener habilidades interpersonales necesariamente y dominar las técnicas de comunicación o comunicarse en una forma correcta. ¿Por qué? Porque al fin y al cuentas lo que haya en la cabeza de un interesado ¿verdad? Esto, digamos aquí, lo que pueda haber aquí en la cabeza, este es un balón, ¿verdad? Una, está pensando, lo que hay allí, ¿verdad? De alguna forma, yo necesitaría, si este es mi interesado, el interesado del proyecto, ¿verdad? O interesados, pues a mí me gustaría, sin que se entienda como manipulación o, no sé, ¿verdad? Es que yo quisiera poder entender qué es lo que mi interesado piensa. Y esa, ese, este mensaje que está acá, o esa intención, o esa preocupación, o esa expectativa, porque aquí esto puede ser muchas cosas: pueden ser emociones, pueden ser expectativas, eh, pueden ser intenciones. Para mí es muy importante, desde el lado de yo como PM, ¿verdad?, poder tener claro que este mensaje esté claramente para mí. No necesariamente va a ser claro, 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 porque a veces puede ser que no sea explícito. No necesariamente el interesado lo comunica en una forma inmediata, pero acá es donde el PM o su equipo, verdad, y digamos aquí tenemos también a su equipo o sus team members, ellos todos, verdad, deberían de poder tener habilidades para poder relacionarse con el interesado para poder descubrir al final este mensaje o estas intenciones. De nuevo, estos son intenciones a veces. A veces son expectativas. Bueno, la verdad, todas son expectativas, pero quisiera ponerlos así. O algunas veces son emociones. Eh, las emociones describen muchas veces al final qué es lo que se piensa, qué es lo que se cree. Entonces las habilidades interpersonales, verdad, y las técnicas de comunicación o la forma en que yo me comunico con él puede hacer que salga a la luz, si me permiten el término, si salga a la luz lo que se piensa. Y por qué esto es relevante, porque esto puede hacer, verdad, que al fin y cuentas la perspectiva o la expectativa del interesado se cumpla o no se cumpla, o se generen o no se generen conflictos a veces, porque al fin y cuentas podemos tener una posición diferente o dentro de mi cabeza, del, en la cabeza del interesado va por un camino mientras que nosotros vamos por otro y si las cosas van por caminos distintos ¿verdad? probablemente nos vamos a encontrar verdad en, perdón más bien no voy a dibujar distinto bueno ya este no lo puedo borrar déjeme. bueno si las cosas eso no le hagan caso si las cosas van por caminos distintos verdad probablemente no vamos a conciliar y eso vaya a ser que entonces nos genere muchísimo eh, negociación, o sea, nos va a dar más, nos va a generar más negociación y por tanto un poco más de conflicto, de nuevo, conflicto bajo la, una figura no entendiéndola peyorativamente, ¿por qué? Porque probablemente no estamos en la misma página, entonces conocer estas circunstancias nos puede hacer que ayude a que yo como PM he identificado el mensaje o he identificado la intención y por tanto hago acciones para gestionar esos pensamientos. Ahora, entre comillas, acciones en qué sentido? Acciones para comunicarle mejor, acciones para aclararle, acciones donde yo me reúno con él, mis interesados, o acciones en las cuales al final termino dando información que hace falta para que no piense como está pensando, tal vez. Eh, y esto mmm, lo más pronto posible, para que no sea, por eso se habla de que es, es eh, el proceso es es constante, o sea, uno está constantemente viendo qué es lo que los interesados están teniendo por allí. Y muchas veces también la forma, y aquí decimos que dos habilidades, ¿verdad? Las habilidades interpersonales, o sea, habilidades socioemocionales también, o sociales, y habilidades de comunicación. Porque como yo me comunique, también puedo generar mensajes, o sea, más que yo saber qué piensa, es que tal vez yo me comunico de una forma que hace que se genere una línea de pensamiento que también no era la que yo esperaba. Y si yo me comunico equivocadamente, pues puedo generar entonces expectativas que eh, podrían salirse de lo que yo espero. Entonces, eh, tal vez eh, acabo de recordar, eh, Javid, si me permites usar de ejemplo, o, o más bien, que me lo cuente, cuente usted, ¿qué fue lo que pasó al día de ayer cuando estábamos eh, ustedes presentando uno de los productos a Don Augusto? Eh. Bueno, perfecto, está, profe? Eh, bueno, primero que eh, todo, ¿cómo está Muy bien, Bueno, primero le generamos una falsa expectativa, digamos, con, cuando le estábamos presentando el producto. O sea, le dimos como, como un aire, un poquitillo, eh, ¿cómo decirlo? Como usted lo dijo, eh, le, le dimos la ilusión, después se la quitamos y después se la volvimos a dar. Ajá, exacto. Exacto. por justamente cómo nos comunicamos con, por justamente con cómo se comunicaron exactamente, eso fue no había una intención, eh, aquí tal vez el ejemplo chicos, es que eh, en el grupo de Javid no había una intención de vamos a ver, de, de quitarle o generar expectativa pero al final por la forma en que se comunicó se dio esa sensación ¿verdad? de que a fin de cuentas había eh, una intención, fue así como yo les decía a ellos, como eh, me dieron un, un confite o me dieron, ¿verdad? Una ilusión y luego me la quitaron, ¿verdad? Y eso genera muchas veces una caída de expectativas. Entonces, eh, la comunicación es súper importante y cómo yo me comunico para que eso no se presente. Ok, vamos a continuar entonces. Gracias, David. Eh, entonces, generalmente esto implica actividades de comunicación, ¿verdad? Dirigida a los interesados cuando uno sabe que algo tiene uno que hacer para que para influir en sus expectativas y que no se vayan las expectativas por otro lado. O abordar sus inquietudes y además resolver asuntos que puedan derivarse. Y las inquietudes, ¿verdad?, pueden ser de mucho tipo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace activamente? Y ven que cuando hablo activamente es como una forma constante. O sea, no, no es que lo hago hoy y ya. No, es constantemente estar atento a determinar si hay inquietudes no resueltas. Y eso significa gestionar las expectativas, verdad. Entonces activamente, verdad, gestiono las expectativas de los interesados para aumentar, ojalá, la probabilidad de aceptación del proyecto, verdad. Negociando y ejerciendo la influencia que se ocupe. Y aquí ejercer influencia significa liderazgo, ¿verdad? no hay otra, ¿verdad? O sea, hacer que otros sigan mi causa. En este caso, hacer que mis stakeholders sigan mi causa. Sin que eso signifique, ¿verdad? Eso es importante. Sin que eso signifique que yo estoy manipulando. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sino más bien que estoy influenciando. Adelante, Ariel. Ah, no, yo me equivoqué, es que quería bajar la, la tacita de away, perdón, profesor. Ah, ok, ok, listo. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Eh, Además, bueno, tenemos que abordar las inquietudes que aún no representan incidentes, pero esta es la intención. O sea, es que antes de que se presente una situación problemática o un incidente, un incidente no necesariamente es una cosa de morirse, pero antes de que se presente el incidente, yo abordo las inquietudes. O sea, antes de que eh, el stakeholders asuma algo, por ejemplo, que no va a estar dentro del proyecto. Yo voy a abordar sus inquietudes para darle información y así nunca llega a concientizarse o creer que algo va a ocurrir. Y así no lo voy a decepcionar. No sé si me explico Porque qué la expectativa se la voy a quitar. Eh, las expectativas se crean. A veces las creamos nosotros mismos por una mala comunicación o a veces las crean los mismos stakeholders por lo que le espera el proyecto. Entonces, acá, a cada fin de cuentas significa este proceso. Es un proceso constante de estar atendiendo lo que el stakeholders Parece que piensa, parece que cree, y nosotros estar gestionando sus necesidades o sus inquietudes. Eso es lo que, lo que significa esta, esta parte. Esto resuelve, o más bien esto es como una acción proactiva que al hacerla voy a evitarme problemas posteriormente de gestiones más caras, más caras en esfuerzo, ¿verdad?, para resolverlo y más, de, y men, y más desgastantes, porque voy a tener que negociar más. Entonces, una no, una no negociación, bueno, no, una no gestión de expectativas generalmente resulta en eh, esfuerzos adicionales luego de gestión de las interfaces organizacionales. Eso es, ese es, digamos, uno de los dilemas que va por acá. No sé si hay alguna duda. Tal vez solamente alguien que me. Que, Diego, ¿qué significa gestionar las expectativas? Diego Fung, me comentes, por favor. Como, como que los interesados y, y la parte de desarrollo, o sea, eh, en este caso el, el eh, manager y los miembros tengan como la misma perspectiva del trabajo. O sea, como nosotros. Ok. Sí, sí. Es una forma de decirlo. Ajá. Pero, ¿y qué, y qué, se debe hacer, tal vez otra persona, vamos a ver. Brian, eh, ¿qué me decís? ¿Qué me decís adicionalmente? Sí, profe, yo lo que, lo que entendí, ¿verdad? Era eso, como mantenerse en, en constante comunicación, ¿verdad? Para, para que se puedan satisfacer las necesidades de ambos lados, ¿verdad? Ok, muy bien. Pero, pero antes, si yo quiero satisfacer las necesidades de ambos lados, ¿verdad? Necesito saber cuáles son ellas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas necesidades? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué harías para estar determinando si eh, conoces las necesidades del otro, al menos? Porque yo soy el PM, digamos, y yo tengo que gestionarlas. Entonces, ¿qué haces para saber qué es lo que, qué, cuáles son las inquietudes del otro? ¿Qué se te ocurre? Mm. O es que vienen así mágicamente y ustedes las saben. ¿Verdad que no? Sí, no, no o sea, se necesita como alguna actividad de, de comunicación, ¿no? Para entender qué, qué es lo que ellos lo que ellos esperan, sí, sí. ¿no? Lo que... Ajá. Exacto, exacto. Pues, chicos, hay una forma de hacer eso. O sea, primero eh, es importante manejar una buena relación interpersonal. Eso es primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces voy a poder conversar más con la gente, socializar más con la gente. Y cuando uno conversa y habla, generalmente esas cosas se pueden distinguir. Y otra cosa que a veces se da es el, en, el, en el networking, en el, lo que se llama el lobby, eh, les dicen los gringos, creo. O sea, es esa, esa, esos espacios a veces no formales que yo tal vez necesito de vez en cuando garantizar con mis eh, stakeholders. Eh, ¿A qué, cre qué creen que es eso? Espacios no formales que yo debería de, habili de habilitar con mis stakeholders. ¿Qué, ¿Qué creen que significa? Yo creo que algo he comentado en un momento. Fernando, ¿qué, qué se te ocurre que es eso? Day. Ah, bueno, José, que quiso hablar. de profe, o sea, eso no es más como, por ejemplo, organizar un almuerzo. Y, Exacto. O salir, no sé, pero ya salir como del rol del trabajo, sino ya como más más informalmente. Muy bien. Más informal. Eso es, eso es. Hay, hay stakeholders que son de muy alto nivel, que a usted no le diga exactamente, digamos. Vamos a ver, no necesariamente eh, podés eh, tener un... Primero, no no recuerden recuerden que no es que vas a ser amigos, estrictamente. O sea, eh, hay una relación primaria aquí que es el trabajo que hay que hacer y esa tiene que privar porque cuando si se ve solo que primar, primero somos amigos, eh, a los amigos puede ser que nos perdonamos, pero después no nos perdonamos, bueno, después hay un enredo y se confunden los roles. Es importante tener presente que es, primero tenemos una relación de, de, de trabajo, pero seguimos siendo personas en las cuales podemos también tener estos espacios. Ahora, este, esto también a veces puede ser que hagamos, no sé, no sé, tal vez el, la mayoría del equipo es un equipo muy futbolero. Eh, o mejenguero, tal vez, por decirlo así, eh, y entonces, eh, no sé, de vez en cuando, cada una vez al mes, eh, decir, vamos a estar haciendo eh, mejengas de fútbol donde vamos a ir a jugar. Entonces, generalmente en esos espacios, a veces se presentan momentos en los cuales usted puede, los, los stakeholders presentan sus ideas en una forma sencilla, eh, informal y generalmente mucho más, vamos a ver, menos calculadoras. Y entonces uno puede distinguir por dónde anda tal vez la procesión. Esas cosas a veces se, puede, se pueden llegar a dar. Pero entonces hay que buscar esos espacios. Ahora hay personas que no les gusta eso. O hay personas que se les prohíbe esos espacios. Porque tal vez en el sector público muchas veces eso se puede ver como dádidas. Dávidas. Siempre lo digo mal, no me acuerdo bien la palabra. ¿Verdad? Y entonces puede ser que esos espacios no se den pero por lo menos eh, podría ser que se den algunos espacios en, dentro del mismo proyecto para ir generando esa perspectiva eh, o algunas veces puede ser que yo simplemente paso por la, a la par de la oficina donde están eh, algunos de mis stakeholders y simplemente vengo y le echo conversión, como decimos nosotros verdad le echo conversión, cómo ha estado cómo le ha ido qué estás pensando el proyecto le haces preguntas así eh, eh, viste que hemos logrado tal cosa y eso que eso haga que el otro hable y eso hace que al final pueda tener información que luego sea muy valiosa, no para en ese momento entrar a una, en un dime que te diré o discusiones, sino porque necesitas esa información y luego tal vez con eso poder generar algunas acciones o estrategias. Eh, me, me expliqué. Eh, no sé si, si, si lo ven, ¿verdad? O sea, ven que no es un asunto de nada más decir que, que es lindo, ¿verdad? Sino que también hay que trabajar. Eh, no sé si queda claro. Profe. ok sí adelante ese, ese, Gracias, ese tipo de conversaciones así verdad son como el típico que llegas, mira viste qué tal este cómo vamos que estamos trabajando en esto ¿verdad? entonces uh -huh. ahí empieza a fluir la conversación y es donde muchas veces una persona dice mira sí súper bien eso pero yo creo que podrían agregar este detallito cosas así exacto. ¿verdad? exacto uh -huh. ahí te dio una expectativa ¿Ves? O sea, y, y otra forma a veces no sale, ¿ves? Entonces, usted la logró identificar y ahí mismo puede ser, o que sensibilice la expectativa, ¿verdad? Y le diga, ah, sí, fulanito, tienes razón, esa es una cosa que podría ser interesante. Pero es que, según lo que hemos definido, primero la prioridad está por acá, hemos definido tal y tal cosa. ¿Se acuerda cuando estuvimos en la reunión tal que definimos tal y tal cosa? Sin o tal vez, ¿recuerda? No sé, según el objetivo que tenemos establecido en el proyecto, lo que dijimos fue tal cosa. ¿Por qué se te está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que.? Es? Pero al, fin, al mismo tiempo le estás diciendo, eso no está, pero a la vez le estás dando el espacio para justificarse, ¿verdad? Y poder generar algún tipo de sensibilización. Eh, y puede ser más bien en algún momento, hasta que sea una expectativa muy válida que tenías que considerar. Pero no llegaste hasta el final de la entrega del entregable, valga la redundancia, a darte cuenta. O que eso significara un retrabajo, sino que lo puedes hacer con antelación. Así evitando un problema de retrabajo, que eso es costoso y, y implica trabajo que tal vez no tenías presupuestado. Entonces, ven, es súper, súper importante estos aspectos. Claro, de hermano, no tienen que ver con elementos técnicos. Vean, eso tiene que ver solo con elementos socioemocionales, con habilidades socioemocionales. O sea, habilidades para la vida. No hay otra. Eso tiene que ver con esos elementos. ¿Ok? Pura vida. Eh, Brian, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, eso creo que, me, creo que lo hiciste mejor que yo, como ejemplo. <laughs> muchas gracias. Ok, listo. Voy, a, voy a, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta más. Con eso estaríamos terminando lo que es ejecución. Pero si hay algún comentario más o pregunta. Ok, listo. Entonces voy a cambiarme de presentación porque llevamos ahora a pasar al tema de monitoreo y control. Ok. Hasta ahorita, chicos, yo no sé si van viendo que la MEVA la estamos ya completando. O sea, ya nos falta muy poco, ¿verdad? La MEVA teníamos, voy a volverme aquí. Uh -huh. En la MEVA veníamos trabajando, ¿verdad? ¿Cómo se está en la MEVA? Lo que hemos venido haciendo, teníamos la iniciación del proyecto, planeamos el proyecto, lo planificamos y lo ejecutamos. Por ahí es donde hemos estado hasta ahorita. ¿Verdad? Planeamos lo que ejecutamos, ejecutamos lo que planeamos. Sin embargo, sabemos que hay elementos ahí que pueden variar, pero que también dijimos. Resulta que entre el planning y la ejecución, o sea, podríamos decir que estas cosas, ahí me pasé, estas cosas eh, tenemos lo que es el monitoreo y control. ¿Qué es el monitoreo y control? Al final es la, re, la relación entre lo que planeé y lo que ejecuto y determinar que se vayan dando las cosas tal y cual lo hemos planeado, ojalá. Claro, detrás de esto está el concepto que hemos hablado de las varianzas y aquí es donde principalmente eh, es lo que uno trata de distinguir. Lo habíamos dicho en algún momento. Yo quisiera... ¿Verdad? Creo que también voy a volverlo a dibujar. Si yo tengo esta línea base, ¿verdad? Y esta es la línea base, o el baseline, ¿verdad? Y que si la ejecución se me va dando de una forma distinta, ¿verdad? Digamos que aquí, esta diferencia entre lo que fue real, si esto fuera el real, el estado real, ya ahora puedo hablarles un poco en ese términos, es por lo que vimos la semana pasada, si por acá en el mes tal, ¿verdad? Eh, he gastado tanto dinero, ¿verdad? con respecto a lo real y con respecto a lo planeado tenía que ser menos, acá es donde decimos que tenemos una varianza. Bueno, la, el monitor y control trata de estar distinguiendo estos huecos o en qué momento se está variado, se está, nos estamos saliendo de la línea base o en otras palabras nos estamos exyendo o, o, o saliendo del plan de vuelo. Suponiendo que la línea base fuera un plan de vuelo de un avión, ¿Verdad? Supongamos bueno, así. Y yo tenía que pasar por esta línea, ¿verdad? Y más bien me estoy desviando, bueno, porque hay una tormenta, bueno, o lo que fuera, bueno, porque esa tormenta, qué es lo que está haciendo y cuánto me cuesta, o si yo puedo de nuevo volver a línea base al final y llegar al lugar que yo esperaba. Eso es, eso es lo que estamos hablando, que significa monitoreo y control. Pero también, como existen varianzas y yo tengo que luego. Tratar de ver cómo llego al punto que yo esperaba implica replanificar. Por eso es que esto se ve como un ciclo. No sé si me están siguiendo con esto del ciclo. Se ve como un ciclo, porque además de yo planear según lo que yo, ejecutar según lo que planeé, podría darse circunstancias de varianzas que haga que tenga que planear un poquito de nuevo. Una replanificación pequeña. Como lo, como lo mostré en la clase pasada, eh, cuando estuve, estuvimos hablando de que si había una sobreasignación. Algo se atrasó, hubo un overallocation, eh, los recursos chocan y tengo que planear un poquito. Planear no todo el proyecto, no, claro que no. Planear lo que se necesita para poder otra vez tratar de ver cómo llego de nuevo a línea base. Está, está claro eso, por eso es que aquí se visualiza que el planning no deja de hacerse nunca. O sea, se llega a terminar, sí, pero al principio es un gran esfuerzo de planning, pero después durante la ejecución sigue habiendo planning, microplanes planes pequeñitos, para poder volver a línea base cuando existen varianzas. ¿Está claro ese, esa, esa perspectiva, chicos? Porque tenemos muy, muy clara, esa es la idea de que yo planeo y luego ejecuto, como si fuera en cascada, ¿verdad? O sea, sí es cierto, al principio planeas muchísimo y después empiezas a ejecutar, pero en la ejecución también sigues planeando en espacios pequeños. Eso es en, en algunos momentos para volver otra vez a línea base. ¿Está claro lo que acabo de mencionar? Eh, tal vez solo, solo me, yo necesito ver si alguien me lo repite con sus palabras, tal vez nada más para estar seguro. Eh, Natalia, ¿me podrías confirmar si sí, está claro, pero quiero oírte con tus palabras? ¿Por qué se replanifica constantemente? Eh, profe, sí, está claro. Más que todo es como estar siempre, o sea, mantener esto durante toda la existencia del proyecto, porque siempre hay que estar chequeando que las cosas vayan bien. Okay. Perfecto. Ok, ¿alguien más? ¿Uno más nada más para ver si estamos bien, Andrei? Con tus palabras. Oh, profe. Perdón, disculpe, de repente la pregunta. No, otro, entonces, o oh, Dylan, Dylan, que me lo dices con tus palabras, por favor. ¿Se entiende bien esto de por qué hay que estar replanificando? Eh, sí, claro, no, sí, se entiende eh, perfecto. Directamente, pues, y eh, mantener la, pe la pe planificación, eh, perdón. Eh, ayuda a mantener, ¿verdad?, el estado y a la vez, como el hilo entre todos, que como dijimos en la primera clase, ¿verdad?, la perspectiva, mantener de que todos estemos bajo el mismo. De bajo, ¿Cómo decirlo? Bajo la misma idea, ¿verdad? Y continuar, pues, con lo que es el proyecto y a la vez, y. De... Eh, saber que si hay algo que de calcular, pues en el momento será. Pero es para volver otra vez a la línea base, ¿verdad? O sea, volver a la planificación original. Entonces, al rato tengo que planear. Bueno, vamos a ver, seguimos entonces. Ok, entonces estamos en este, ahora en este punto donde vamos a hacer este monitoreo y control. Veamos un poco qué significa eso. Eh, todo el, el grupo de procesos de monitoreo y control tiene dos procesos que son los, los digamos, como la columna vertebral de este grupo de procesos. Uno se llama el Monitor and Control Project Work, que este es el, el, el que nos va a dar la comparativa entre lo que yo ejecuto y lo que estaba planeado. Y además, luego ejecutar el control integrado del cambio. Eh, que esto tiene que ver con el hecho de que el monitor y control también puede ser que se lleguen a dar circunstancias en donde existan cambios. Cambios a lo que yo planifiqué Un cambio naturalmente significa una varianza. Ok, ve que si vuelvo de nuevo aquí, el hecho de que yo... Eh, tenga variaciones en, la real, en lo real, ¿verdad? con respecto a la línea base, puede darse porque hay un cambio. Y eso significa también que hay que gestionarlo. Entonces, propiamente, si podemos verlo así, estos dos procesos, uno está asociado con la dinámica propia de que algo pasó, ¿verdad?, que hizo que no pudiera planear, ejecutar tal como planeé, pero en una forma, digamos, por circunstancias. Eh, que no estrictamente están aumentando el alcance, sino algo pasó que no las puede controlar, o la otra es cuando hay cambios que vienen generalmente externos al proyecto, porque alguien quiere más algo, algo que se quiere adicionalmente y este puede ser también otro tipo de varianza, puedes meter las varianzas, voy a dibujar las varianzas como si fueran triángulos discriminantes, diferenciales, digamos entonces yo podría tener diferentes varianzas, estos son los dos procesos importantes que yo tengo que, que poner a funcionar. Sin embargo, subsidiariamente, como hemos visto en todos los grupos de procesos, subsidiariamente, para lograr esto, ¿verdad? Que esto es lo importante, yo tengo que hacer entonces lo que se llama el, en la parte del manejo del alcance, una, un proceso que se llama el Verify Scope y el Control Scope. Ahora lo, lo, lo conversamos más en detalle. Pero estos dos procesos al final, ¿qué es lo que hacen? Controlar la parte de alcance la parte de alcance en el monitoreo del, tra del trabajo que hay que hacer, pero en lo que se refiere al alcance. En otra parte, también con respecto al monitoreo de control y del trabajo que hay que hacer, hay que monitorear que vayamos bien con el cronograma y también hay que monitorear que vayamos bien con el costo. Entonces, si ustedes ven aquí qué es lo que estamos haciendo, monitoreando, o sea, aunque vamos a hacer un monitoreo del trabajo, lo, lo, lo estamos como dividiendo más. Vamos a monitorear el alcance, el tiempo y el costo. O sea, en otras palabras, monitorear la tripleta. Alcance, tiempo y costo. Entonces, con esto estaríamos viendo, digamos, como la parte principal. Sin embargo, también en monitoreo y control, también se hace lo que es el control de la calidad. Que esto ya lo vimos. Aquí ya no me voy a meter en detalle porque lo vimos cuando hicimos el planning. Pero aquí es donde ocurren las inspecciones. Recuerden que las inspecciones es lo que usamos para poder ejecutar el control de la calidad cuando cogemos el producto que se terminó y le aplicamos los criterios de aceptación. Esto ya exactamente ejecutar las inspecciones ocurre acá en, en monitoreo y control. Además, tenemos que en este monitoreo y control reportar el performance del proyecto, ¿verdad? o sea, estar informando cómo el proyecto va, que esto al final que es, es un reporte, de monitoreo y control. O sea, es lo que nos está diciendo es, ¿hUbo varianzas o no hubo varianzas? Pero esto se tiene que reportar. Hay que estarlo reportando. Entonces, el reporte del performance ocurre aquí también. Y además, en esta otra parte, monitoreamos el riesgo. ¿Qué es monitorear y controlar el riesgo? A partir de la matriz inicial de riesgos, revisamos si el riesgo ha evolucionado, para bien o para mal, pero hay que estarlo monitoreando yo no puedo quedarme con la matriz inicial de riesgos que hicimos en el planning, sino que tenemos que monitorear el riesgo constantemente. Veamos entonces un poco en detalle qué son estas cosas, Okay. Bueno, en general, estos procesos de monitoreo y control se hacen para observar que la ejecución del proyecto se dio de la forma, ¿verdad?, que, eh, de tal forma que los problemas potenciales puedan ser oportunamente identificados, ¿verdad?, y además, si hay acciones correctivas, puedan ser tomadas en una forma, ojalá, pre, eh, digamos, con, con, eh, con antelación. Eh, el beneficio es que la ejecución del proyecto es observada ¿verdad? y medida regularmente para identificar las varianzas. Y aquí está lo que hemos venido hablando. ¿Okay? O sea, yo voy a estar viendo que cómo se ejecuta el proyecto y medir esa ejecución para saber si existen varianzas. ¿okay? Triangulitos. La incorpora el control del cambio, ya lo conversamos, y las recomendaciones de acciones preventivas que puedan llegar a darse, producto de algunas cosas que esté distinguiendo, que se puedan concretar. Bueno, pero el primer proceso, que es este de acá, monitorear y controlar el project work, ¿qué es? Bueno, en este proceso es necesario para entonces lo que yo hago es recolectar, medir y dar seguimiento al proceso con el fin de lograr los objetivos de la ejecución del proyecto. Entonces voy a recolectar la información, voy a medir, a distribuir información de la ejecución, ¿verdad? De, para saber cómo nos está yendo. Y analiza las mediciones que hagamos. Luego les voy a enseñar, en, seguramente el jueves, cómo hacemos estas mediciones. Porque nada de esto tiene sentido si usted no puede ser cuantitativamente medir las cosas. Pero vamos a entender esto después. Entonces, pero yo voy a analizar las mediciones que haga y determinar entonces qué tendencias tengo. Esas tendencias en el sentido de que puede ser que mi proyecto vaya con tendencia a la mejora en, la, en el performance o mi proyecto vaya mal, o sea, más bien decaída con respecto al performance o mi proyecto podría seguir más o menos bien con respecto al performance. Estas mediciones al final tienen que ver con el hecho de decir, que okay, de una forma cuantitativa, mi proyecto, ¿en qué nota está? Es más, si yo en algún momento digo, mi proyecto está en una nota de 80% pensando que fuera una nota de 1 a 100, esto dice mucho. No, no sé si les parece. O si yo digo que mi proyecto va en 90%, una nota de 90, eso de, de 0 a 100, eso significa que voy casi bien, casi perfecto. Y si digo que voy de nota 100, nota perfecta, seguro uno pensaría que el proyecto se está ejecutando tal y como lo tenía planeado. Entonces, ven que yo podría pensar en mediciones, ¿verdad? Que me ayuden al, cuando yo tengo que comunicar cómo el proyecto va, de acuerdo con lo planeado poder distinguir si existen, si voy de acuerdo a lo planeado, en qué medida, ¿verdad? Si voy a una medida de 80, 90 o 100. Esto es lo que vamos a ver el jueves, si Dios si quiere, un poco más, porque si no mido, no puedo determinar al final cómo el proyecto exactamente va de acuerdo con lo que planeé. A esto me refiero, voy a volverme aquí, a esta variación. O sea, estas varianzas deben ser cuantitativas. O sea, yo debería de poder cuantificarlas de alguna forma. Eso es lo que vamos a aprender a hacer, porque ustedes van a decir, uy, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? No, aquí hay cosas que también son cuantitativas y no solo cualitativas. Hablar con el sponsor y decirle que mi proyecto anda en un 90% es diferente a hablar con el sponsor y decirle que mi proyecto anda en un 50%. ¿No creen? Dilan, ¿qué pasa si usted le dice, usted es el PM y vas a hablar con el sponsor y, el, y usted le dice que el proyecto está en 90 o si está en 50? ¿Qué crees que entiende el sponsor? De que va por la mitad, o okay, que todavía le falta, realmente. En términos de performance, ¿verdad? No, no, ah, que el, voy el en progreso, Ajá, O sea, nota de, de, de ejecución. Ah, y que no, no está perfecto, que va a tener fallos, y que un 50%, y como de que puedo usar la mitad del software, o que okay, el o sea, inicio y se va a caer. Estos... El, ves, no solo software, el proyecto, recuerdan, el proyecto, porque puede ser que al principio todavía no tengo software. ¿Verdad? El proyecto recuerda que puede ser un solo software, recuerda Dylan, recuerda, no se le vaya eso de la jupa. Sí, Porque... perdón, perdón. Ve cómo cuesta a mí sacarles ese chip. O sea, ¿qué tal que proyecto va? Estás en el mes 3, Dylan. Y vos le decís, en el mes 3 todavía usted no ha empezado a hacer la construcción del software, estás haciendo levantado requerimiento, Dylan. Y vos llegas con una nota 50, ¿qué es lo que puede.? que el performance del proyecto en ese momento está en 50. Ve que no he hecho software todavía porque no ha llegado a ese momento. Estoy en requerimientos, tal vez. Bueno, digamos. Pero con un 50. Eso significa que es como que decir, tengo nota de 50. Ups. O sea, aquí lo que uno puede interpretar es, estoy a la mitad del performance correcto. Algo anda mal, ¿cierto? Pero si estoy en 90, podría ser un margen de tolerancia adecuado, ¿no? Un, un 10% de mal un 10% no, no significa un problema. No sé si me explico. Es, eso dice mucho. Poder ponerle un número dice muchísimo en este, en este proceso. Está claro, Dylan, y todos los demás, no sé. Pero ¿por qué estoy hablando de cuantificar? ¿Entienden por qué cuantificar? No cuantificar en este punto se convierte en un plato babas. No sabe lo que estamos diciendo. ¿Entienden? Eh, y no podría darle seguimiento realmente al proyecto. Sí, profe, También sería como para este, bueno darle confianza al cliente de que te, te está trabajando bien ejemplo, uh -huh. muy bien porque usted, usted está haciendo los requerimientos ya con un performance de 95 clientes y estos muchachos van volando van volando, exacto <laughs> pero, pero también puede, este, pues como dicen es una navaja de doble filo porque también si te llega un performance como de 60 50, como usted dice eso provoca que el cliente empiece a tener dudas sobre el proyecto uh -huh. muy está, bien. Ver, incluso los mismos sponsors los Exacto pueden incluso no sé dar back pedo o sea echarse para atrás y eso sería horrible para el proyecto más si ya empezado exactamente ven entonces exactamente eso es o sea si yo me encuentro con una con una nota presento en cada mes yo presento nota cómo me va y en cada mes digo en la en un mes me iba iba bien iba bien, iba bien y en el último estoy presentando una nota de 50 ahí lo que es una gran varianza ves la varianza la pude cuantificar en este caso podría incluso decir que mi varianza aquí fue de un 10%, no, hay una varianza ahí, o sea, hay una, un desvío de la línea base esto de aquí en un 10%. Pero en este otro caso podría decir es que hay un desvío de la línea base en un 50%, 50% de lo planeado, eso es un desmadre. No sé si me explico, en este caso, ¿verdad? De lo planeado con respecto a diferentes perspectivas. Pero eso lo vamos a ver más, más, más en detalle después. Lo importante que tengan claro es lo que está de fondo, ¿verdad? Que es lo que estoy queriendo mostrarles aquí. Ok, entonces, estas varianzas, una vez cuantificadas, también uno puede distinguir entonces que hay acciones correctivas, ¿no? O sea, si yo tengo que, si encuentro varianzas aquí de un 20%, por, aquí digamos, un 20% de varianza, aquí me estoy desviando un 10, aquí estoy perfecto. Pero cuando uno se desvía mucho, ¿verdad? No sé, un 70%, podría significar que entonces hay que distinguir acciones correctivas. Algunas veces estas acciones correctivas vienen también del proceso de aseguramiento de la calidad que habíamos visto en algún momento, pero algunas veces las acciones correctivas también eh, un, una varianza muy marcada te diría algo está pasando en el proceso del proyecto o el aseguramiento de la calidad no lo ha identificado y yo tengo que identificarla y de derivar acciones correctivas. O también puede ser que una varianza, el estar midiendo varianzas, no sé, yo podría decir, en el mes 1 yo reporté el progreso e iba en, 90, en 95%. En el mes 2 reporté el progreso e iba en 90%. En el mes 3 reporté el progreso e iba en 85%. Y todavía me lo estaban aceptando. En el mes 4, ups, ¿verdad? Estamos en 80. ¿Qué te dice esto? Ven que hay una tendencia a la baja. ¿lo ven? ¿qué significa eso? que podría ser que yo debería poner la atención ¿qué está pasando? o sea, en el comportamiento en el tiempo, la cosa no parece estar muy bien, por tanto debería de chequear todavía, 80 no es un gran problema, pero entonces debería ver si existen acciones preventivas porque si la cosa sigue como estamos diciendo y, y el proyecto le falta todavía trabajo podría significar que eh, vayamos a tener un desempeño muy malo al final o en los últimos meses del proyecto hay que chequear y podemos generar acciones preventivas. Entonces, el monitoreo monitor y control se refiere a qué? Yo creo que ya lo, ya lo comenté. A comparar la ejecución real contra el plan, ¿verdad? Y con eso distinguir las varianzas. Eso es, podríamos decirlo, claro que acá hay más temas que solamente contarlo, ¿verdad? Hay que saber hacerlo. Y entonces, a partir de estas varianzas, de evaluar, ¿verdad? Y determinar si se recomiendan acciones, Correctivas o preventivas. O defectos a reparar, en cuyo caso, si es que hay control de calidad, ¿verdad? e Incluso determinar si hay pronósticos, ¿ve? Como dije aquí, el pronóstico es que estamos con un performance a la baja. Y con eso, entonces, el, el, el asunto aquí de fondo son varianzas. Y con esas varianzas, determinar acciones correctivas, preventivas, defectos a reparar o pronósticos. Eso es lo que estamos diciendo en este punto. ¿Ok? Eso es monitorear y controlar el project work. O sea, en otras palabras, ese proceso principal, bueno, que ese es este que estaba aquí, este, ¿verdad? Este proceso es comparar línea base con el estado real. Eso es, y determinar varianzas. Y de acuerdo con ello, sacar acciones preventivas, correctivas, etc. Pero esto se va a alimentar de otras cosas más, porque yo puedo comparar lo ejecutado, o sí, lo ejecutado contra la línea base. Sí, también pues determino si esas varianzas pueden venir por un problema en el scope, por un problema en el schedule, en el tiempo, o un problema en el costo, o un problema en el control de la calidad, porque esto puede generar unos defectos a reparar, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que él nos referimos. Vamos a ver entonces cada uno de estos elementos que estamos aquí. Bueno, el control del scope es aquí, perdón. Entonces, vamos a ver. En el proceso, el segundo proceso importante es el monitoreo del control integrado del cambio. Esto que es, en particular, aquí lo que se espera es coordinar los cambios de todo el proyecto para que se influencie sobre los factores que crean los cambios para asegurar que sean los realmente convenidos y no cualquier cambio. Aquí lo que hay de fondo es que uno no quisiera que el cambio te gobierne, sino que usted gobierne al cambio. Eh, el cambio no el cambio siempre es algo que puede existir. O sea, los cambios pueden venirse. A pesar de que yo hice un plan indefinido, ¿verdad?, de alguna forma, yo no esperaría pensar que no puedan existir cambios. Lo que pasa es que hay que gestionarlos. Este se hace en el control integrado del cambio. Acá, entonces, se determina si un cambio ocurrió y se administran los cambios actuales cuando ocurran. Se revisa y aprueba las solicitudes de cambio y acciones correctivas y preventivas que puedan derivarse de esos cambios que se están dando. De nuevo, yo les había dicho que el control del cambio es cuando vienen externo a la dinámica del proyecto, ocurren cambios, ¿verdad?, que no estaban previstos o que nunca se planearon, ¿verdad? Eso es lo que significa con esto. Y para ejecutar el control integrado del cambio, entonces se requiere siempre mantener la integridad de las líneas base de desempeño o la línea base. Asegurar que los cambios, alcance, eh, los cambios en el alcance del producto se reflejen en el alcance del proyecto si es que se aprueban. Y coordinar los cambios a través de todo el proyecto y las áreas de conocimiento para documentar qué impacto están generando los cambios. Esto tiene que ver con lo siguiente, chicos. Vamos a ver. Cuando voy, voy a, a dibujarlo acá más que verlo a nivel de diapositivas, resulta que muchas veces entonces yo tengo esto como un alcance. Este es el alcance del proyecto, supongamos. Por los alcances van a verse siempre forzados a veces a cambios, ¿verdad? Cambios que vengan de diferentes puntos de vista, ¿verdad? ¿De dónde pueden venir cambios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué puede provocar un cambio en el proyecto? Eh, Carlos, ¿qué puede provocar un cambio en el proyecto? Al alcance, vean que el cambio estamos hablando de al alcance. Ok, directamente al alcance. Los cambios no ocurren, Carlos. No, sí, claro, los cambios ocurren. De hecho, hay un montón de factores que pueden llegar a, a cambiar las cosas y, y producto de eso, o ejemplo de eso, es lo de la pandemia. Es, Muy bien. La pandemia okay. es algo que nadie planeó y, y en el momento que llegó, todo proyecto que estuviera estipulado en ese momento, giró en torno a 360 y se tuvo que casi que planificar todo desde cero. Que pudo haber, puede ser que genere cambios muy bien o puede ser por ejemplo que incluso estamos haciendo un proyecto eh, el cual tenía una intención de que ese software se usara siempre en una forma X porque todo el mundo estaba presencialmente en la oficina y ahora deberíamos de cambiar el diseño porque si no, no morimos ese es un, un efecto importante o como también puede haber un cambio como decís por la pandemia por el hecho de que, de que nos, no, el tiempo se nos excede porque ya no trabajamos en la misma forma, yo que sé, también puede ser entonces, los cambios pueden venir de esa forma, pero también puede ser que un cambio venga producto de expectativas nuevas. Yo, tal vez, no he tenido una buena gestión de expectativas, o oh, más bien, no me di cuenta y hay una expectativa de mi, de mi sponsor o de mi, o no solo mi sponsor, de cualquier interesado, y esto puede generar pues presiones hacia el cambio, ¿no? Entonces, que lo que haga es que me presente una condición como esta. O sea que esta persona está generando la intención de que aquí haya un apéndice al, al alcance y el alcance crezca. ¿Qué pasa si el alcance crece? Vamos a ver, Brian, ¿qué pasa si el alcance crece? No importa. Sí, profe, es que si el alcance crece, sí, es un problema, porque se está esperando algo que no, de que en ningún momento se planeó en el alcance, ¿no? Muy bien. Y si vemos la tripleta, ¿cómo me dirías que tiene un efecto o no? Está el alcance. Aquí está el tiempo y aquí está el costo. Si sí, el alcance aumenta. crece, ¿qué pasa? Uh -huh. Tiempo y costo crecen también. Deberían de crecer, exactamente. Entonces, si esto es así, ¿qué pasa? Cuando yo planeé el proyecto y hice la línea base, yo hice una dimensión de alcance de tiempo y costo. Y esto fue lo que quedó en mi cronograma, ¿verdad? Lo que recuerda que hicimos. Eh, Brian, solamente para ver si me... te voy a usar de interlocutor ahorita. ¿Verdad? ¿Se acuerda? ¿Verdad? En el cronograma podíamos dimensionar que con este alcance vamos a durar tanto y, vamos a y va a costar tanto. Pero ahora resulta que yo ya tengo línea base. Yo ya terminé, había hecho el planning y empecé a ejecutar y me aparece un cambio que me está creciendo el alcance. Pues necesariamente, si este alcance no fue planteado en la línea base, o sea, no estuvo en el planning, ¿qué pasaría? Yo debería de poder controlar y gestionar de que no me metas este gol. Lo ven, Brian. O sea, esto que está enrayado en claro. rojo, no me lo metas. O sea, no me lo metas porque yo tengo que, yo, yo sigo cobrando esta plata, que fue lo que cobraba al principio, desde que hice el planning, cobré 100, iba a durar dos meses y ahora me estás metiendo este elemento adicional que usted quiere que hagamos, pero eso significa que yo tengo que sumar dos semanas más al tiempo y además tendré que sumarle, no sé, 20 pesos más al costo. ¿Pero quién me paga esto? Si yo ya... Llegué con usted a una, porque es un proyecto altamente predecible, ¿verdad? Yo llegué a un, a un acuerdo en que lo que yo le iba a cobrar era 100 con un tiempo de dos meses. ¿Y esto otro? ¿Cómo lo gestionamos? Aquí es donde aparece el control del cambio o la gestión del cambio, control y gestión del cambio. Eso es, por eso es que lo ocupamos, porque siempre va a existir presiones hacia el alcance. Bueno, incluso presiones hacia el tiempo, hacia el costo también, pero principalmente hacia el alcance. Entonces, necesitamos tener un mecanismo para controlar el, el, tiempo, el, el cambio. Generalmente esto se hace de esta forma. Generalmente uno lo que, lo que se desarrolla es que uno establece un, un formulario. Permítame un momento, por favor. Perdón, chicos. Entonces, cuando yo necesito hacer esto, ¿verdad? O yo quiero distinguir esto, generalmente uno hace una cosa, una cosa que se llama una solicitud de cambio. para la solicitud de cambio puede ser por cualquier cosa, pero generalmente cualquier cosa que afecte la tripleta. O sea, cuando la tripleta se pueda ver afectada, no importa si solo se alcance, alcance es principalmente uno de los elementos mayores, pero puede ser porque afecta el tiempo, puede ser porque afecta el costo. Entonces, una solicitud de cambio... ¿Verdad? Generalmente lo que tiene es, bueno, además de su fecha, de cuándo ocurre con el nombre, el nombre del proyecto, porque uno esperaría que sea igual para, para mucha nombre del proyecto, y luego tengo que decir cuál es la descripción del cambio. Muchas veces descripción o la justificación también es parte de ella. Descripción y justificación, algunas veces están separados, a veces no. Por qué el cambio es necesario y además tiene que decir cuál es el impacto del cambio. Este impacto, ¿en qué sentido? Recuerden, no sé si les, les resulta más o menos obvio. El impacto es en o impacta en tiempo, impacta en costo, o impacta en alcance o cualquiera de los tres. Entonces, este cambio que estoy diciendo acá, yo tengo que decir cuánto impacta. ¿Quién hace esta solicitud de cambio? Este viejillo. El viejillo, ¿verdad? O pues el interesado que considera que tiene que ser descrito. Y, el, y, y esto no significa que ya de buenas a primeras se hace, sino que se analiza, pero se escribe. El hecho de que alguien tenga que escribir algo, ¿verdad? Hace que esto sea diferente, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante. Eh, dam, dam, vamos a ver. Como en una otra. Entonces, eh, además aquí yo tengo las firmas. ¿verdad? ¿Quién es el que hace la solicitud de cambio y firma? Y además, generalmente hay todo un proceso de al final, si, si se determina si la solicitud de cambio es aprobada o rechazada. Cuando esto se cuando esto se da si las solicitudes son aprobadas digamos no sé digamos que por ejemplo y esto significa ok la solicitud se aprueba y por tanto se hace pero eso significa que se aprobó y también seguramente si se dijo que tenía un impacto en el costo yo dije cuánta plata significaba más y probablemente estarían dándome el dinero adicional que yo ocupo ok o si yo dije que solamente iba iba a impactarme en tiempo en tanto tiempo y se aprueba entonces me están dando ese tiempo adicional me explico y no estaría entrando en incumplimiento porque lo que originalmente me pidieron eran este alcance en dos meses con 100 pesos pero metiendo la solicitud de cambio estamos agregándole dos semanas más más 20 pesos más. Entonces si se aprueba lo que están dándome es una aprobación de, de, de esta de esto rojo que se creció digamos si pensando que fuera eso. Si la solicitud es rechazada o sea más bien al contrario no se rechaza, lo que significa es que la solicitud no se va a hacer, pero se registró y se hizo y posiblemente esta persona hizo la intención. Pero lo que pasa en el fondo es que estas solicitudes pasan por un proceso en donde son enviadas a un comité de control de cambios para que sean analizadas antes de que se aprueben o se rechacen. Un comité de control de cambios. Generalmente. Estas, este comité está constituido por a veces el PM, ¿verdad? Que es el que sabe cómo el proyecto va, y además por el sponsor, ¿verdad? Que es el que tiene la plata, recuerden que es el que tiene la billetera. El sponsor, que está también por acá, y muchas veces también lo constituye algún experto funcional, funcional del negocio, para que también se valore bien la solicitud de cambio. Entonces, las solicitudes son. Enviadas a este comité, y este comité es el que se encarga al final de decir, está bien, no apruebo o apruebo. ¿Ok? Entonces, el, el hecho de que pase por este contexto hace que entonces no todo cambio, porque alguien lo diga, lo voy a hacer, sino que va a tener que un proceso formal para ver si podemos obtener, en el caso que corresponda, más ingresos o más tiempo, dependiendo de lo que corresponda. Este es el proceso de control integrado del cambio. Ahora, las solicitudes de cambio que no son aprobadas, ¿verdad? Aquellas que no son aprobadas, digamos que se refiere a estas, generalmente se archivan. Y yo lo que tengo al final es un conjunto de solicitudes de cambio que no fueron aprobadas, pero que es importante porque puede ser que no fueron aprobadas porque no hay dinero o porque... No hay más tiempo y hay que salir con la versión 1 al mercado. No podemos seguir metiéndole más y más cambios. Si seguimos metiendo cambios, nunca vamos a terminar. Entonces, puede ser que yo tenga aquí solicitudes de cambio, la 1, la 2, la 3, que no fueron aprobadas. Eh, tal vez este era el número 5, pero la 4 sí se aprobó y la 3 se aprobó. ¿okay? Esto constituye muchas veces, es muy interesante, porque esto constituye muchas veces en lo que significaría el desarrollo de una nueva fase. Del proyecto. Y en otras palabras, es un nuevo proyecto. Que luego voy a formular. Y lo que significa es que posiblemente tenga más trabajito. O sea, hice mi trabajo inicial, de mi proyecto inicial, con algunas solicitudes de cambio, pero estas otras se convierten en el potencial nueva contratación que yo vaya a tener. O sea, estoy desde una vez ya. Formulando un proyecto nuevo que va a tener recursos frescos, tiempo fresco, etcétera, que va a tener que desarrollarse. Entonces, un buena, una buena gestión de cambios a veces te da más trabajo, incluso, ¿verdad? Porque yo no quisiera que se me acabe el trabajo. Al contrario, si yo puedo tener otro proyecto más que se basa en solicitudes de cambio muy grandotas que tal vez tuvieron que postergarse, pues las voy a tener por acá y me va a permitir manejar un control de cambio más. Eh, un control de cambio no, un proyecto nuevo que no tenía antes. De hecho, esto ocurre mucho en el sector público. En el sector público existe la posibilidad de que si usted lo contratan, esto es muy interesante, si a usted lo contratan, usted puede hacer, si, si así lo quiere el cliente, bueno, en este caso el gobierno, un 50% más de extensión del contrato y hacer un proyecto más por una cuantía de un 50% más. Si mi proyecto era de un millón de dólares, ¿verdad? Eso significa que podría ser un nuevo proyecto por 500 mil dólares. Lo cual lo po podría estar justificado con todas estas solicitudes de cambio que puedan estar quedando por ahí. No sé si lo ven, chicos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Me, están, me van siguiendo. Tal vez aquí dure mucho hablando. Eh, vamos a ver. Tal vez voy a preguntar para ver cómo, cómo va. Joshua, ¿qué me, ¿qué me dices de esto? Gracias, Natalia. Hola, profe. Hola. Este. Ya, y que es importante que se haga la solicitud porque no, no se puede de, de buenas a primeras hacer el cambio porque va a afectar en tiempo, costo y alcance, ¿verdad? Ajá. Y, y bueno, todo lleva un proceso: eh, primero solicitud, luego las personas que tienen el control de todo, que es el comité del control. De cambios y que, pues, si hay muchos cambios ahí que no se aceptan, pueden ser procesados a un nuevo proyecto futuro. Muy bien. Estás diciendo tener más, más brete, ¿ves? Y brete fresco, brete, brete que tiene más plata. No sé si me explico, ¿verdad? Perdón por la expresión, brete, más trabajo. Ah, sí, <laughs> ok. ¿Algo más, Ellosa? Eh, creo que sería, ¿no? Ok, perfecto. Alguien más, algún otro comentario, Pablo, tal vez, ¿qué me comentarías? ¿Qué te suena de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué distingues? O sea, ¿qué habías o tal vez qué te imaginabas antes y ahora qué te imaginas con respecto a lo que acabo de decir? Tal vez que los cambios pueden ser más bien como una oportunidad, digamos. Muy bien, muy buena, 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 buenísima. ¿Por qué? Bueno, dígamelo. ¿Por qué? Eh, porque eh, Sí, dependiendo de cómo, si uno lo maneja bien, ya, digamos, el cliente puede llegar a la de, la usarle como uno trabaja y, digamos, te organizada y así. ¿Sabes? Le dicen que, digamos, le proponen más proyectos, más cosas, Más trabajo, perfecto. Ok, gracias. Eh, ¿Quién era Roberto, no Pablo, fue el que me habló. Perfecto, gracias. Y, ok, hay otra cosa importante que quisiera distinguir por aquí. Por ejemplo, si yo en algún momento tengo un problema en el tiempo, no estoy, no sé, eh, vamos a ver, tengo un atraso en el proyecto y no voy a entregar los entregables en el tiempo adecuado. ¿Eso qué significa? No estoy cumpliendo el cronograma o no estoy cumpliendo la línea base. Si no cumplo la línea base, yo voy a verme afectado a multas. No sé si me explico. Ahora Podría ser que si yo tenía, si yo dije que para la fecha 1 tenía que entregar el entregable 1 y no lo estoy haciendo o no preveo que lo voy a hacer porque me he atrasado, yo debería de ver si como PM necesito hacer una gestión de cambio, pero sería una gestión de cambio asociada al tiempo, porque no le voy a cobrar al cliente más. Lo que pasa es que el cliente puede verse perjudicado. O el cliente podría decir, pero ¿cómo? Usted no me está entregando y resulta que ese fue nuestro contrato, eso fue lo que estamos, establecimos en el plan y al no entregarme yo voy a cobrarle multa, ¿verdad? Pero si yo preveo con antelación de que eso va a pasar, yo debería hacer proactivamente la gestión de cambio, no sé, y justificarlo. Entonces yo podría decirle al sponsor, mira, eh, prevemos que no vamos a salir con la entrega del primer entregable. Claro, con antes de que llegue la fecha, porque si no sería en forma reactiva. En forma reactiva ya ahí no hay mucho que hacer. Pero si yo llego y digo, que okay, bueno, a la fecha, eh, yo una, con alguna antelación le digo a mi sponsor, estamos, hemos tenido algunos problemas, creemos que el asunto tiene que ver con que la pandemia nos ha afectado, voy a poner ese ejemplo, no sé, eh, o por alguna situación que sea de realmente clara, verdad, que se justifique y que sea creíble. Entonces yo podría tal vez negociar con mi sponsor de que me dé más tiempo. Entonces hago una solicitud de cambio diciendo que solamente sea tiempo con una justificación lo suficientemente buena, porque es que bueno que sea más que buena es que sea de verdad y que tenga sentido y que no haya negligencia comprobada, porque muchas veces es por negligencia y si es por negligencia nadie te va a dar nada, verdad. Pero si es porque hay una relación, una situación particular entonces puede ser que me apruebe una solicitud de cambio donde el tiempo es el que cambia y reprogramo las actividades. El costo sigue siendo el mismo, pero el dilema es que quien pierde soy yo como empresa porque yo no pude recibir ingresos durante ese tiempo, porque yo me atrasé y el dinero va a ser el mismo. Yo voy a recibir siempre 100, yo voy a recibir siempre 100, aunque voy a durar dos, dos meses y dos semanas. ¿Ves? Es diferente recibir 100. Con solo dos meses de trabajo. Se ve que voy a ganar más tiempo por unidad, más dinero por unidad de tiempo. Mientras que si yo me atraso, gano el mismo dinero con más tiempo, lo cual significa que posiblemente tengo que asumir costos adicionales. Recuerden que yo tengo que planear la plan, pagar la planilla de mis team members. La planilla de los team members voy a pagarla mensual. Si me atraso, seguiré pagando lo mismo, aunque no recibí ingresos. Entonces, hay que tener ese efecto ahí, tener, tener ese aspecto ahí presente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, a mí me aprueban alguna de estas solicitudes de cambio? La línea base puede ser modificada. O sea, esta línea base que tenía originalmente, la puedo modificar con lo que el cambio se aprobó, lo que tenía el cambio. Entonces, si me aprobaron más tiempo, pues replanifico, modifico la línea base y ahora ya tengo una línea base nueva porque está aprobada. Si hay, si yo tengo que, tengo problemas. Vamos a ver, y en mi proyecto se atrasa, o mi proyecto no está saliendo con, con la programación de las actividades, eh, y puede ser que sea de mi, re, de mi responsabilidad como PM, no puedo hacer solicitudes de cambio por eso. Me explico, yo solo hago solicitudes de cambio por aquello que generalmente tiene que ver con elementos exógenos o circunstanciales que efectivamente hicieron que el cambio se tuviera que dar. ¿Verdad? Eh, ahora, si yo en el proyecto. Tuve atrasos, tengo que ver cómo hago para replanificar y volver a línea base, pero no porque haga una solicitud de cambio siempre, sino que las solicitudes de cambio se usan solo en ciertos contextos. Y después, además de una solicitud de cambio, puede ser que una solicitud de cambio a veces genere acciones colectivas o acciones preventivas que también tengan que replanificarse. Pero este es el contexto principalmente que estamos hablando acá. Eh, ustedes en, el, en las auditorías, que la auditoría que sigue es la de ejecución, monitoreo y control, vamos a juntar los dos grupos de procesos. Ustedes van a tener que dar evidencias, ¿verdad?, de estas cosas, ¿verdad? Que tienen que, que irse dando eh, evidencias de lo, de lo que significan los procesos que estamos viendo. No es que estoy esperando ningún pro, documento como, como el plan de proyecto, que era largo, de no sé cuántas páginas, sino más bien evidencias de que estos procesos se han ejecutado. Y dentro de esas evidencias, pues están, por ejemplo, el hecho de hacer alguna solicitud de cambio o solicitud de cambio que pueden haberse presentado, que algunas veces puede ser que no tenían impacto en costo o alcance, ¿verdad? Entonces eso, eso, eso puede llegar a darse. Yo, yo estuve en algún momento, tuvimos que hacer solicitud de cambio porque veíamos que no íbamos a salir con el tiempo, pero le dijimos al cliente, mira, sí, dennos por favor dos semanas más de tiempo. Y eh, no le no cobramos nada más, o sea, seguimos con el mismo costo, a la organización no le resultaba eso un problema, tampoco había un deadline con el producto, entonces no les dio problema y simplemente nos dijimos, vamos, perfecto, ahí ganamos, ganamos los dos, pero ¿qué es lo que yo me aseguré, como lo hice a, a tiempo, de que luego no me cobraran multa por incumplimiento o que el contrato quedara en riesgo o expuesto a un incumplimiento, porque no entregué según lo que planteamos? Ven, entonces las solicitudes de cambios son como, podemos decir, adendas que se dan a veces al contrato o al plan de proyecto. Adendas que me dicen cambios que se dieron sobre el planning para que podría llegar a ser necesario considerar. Ok, no sé si hay alguna, alguna pregunta más o duda. Eric, ¿qué, me, qué decís? ¿Vas a decir algo, Eric? Es que según yo vi, te vi activar el micrófono y lo quitaste. No. ¿Sí? Yo. sí no, 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 no lo, no lo activé. Ok, pero bueno, ya que lo activaste, ¿te queda claro? Sí, 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 eh, ya me quedó bastante claro todo el proceso, por el cual eh, hay que eh, seguir para, para gestionar un cambio y cómo se debe hacer también y los quiénes también. Ok, perfecto. Ah, y se olvidaba decirles algo más. A veces estos cambios vienen por cambios en requerimientos. Claro que eso es eso, ¿verdad? Eso es lo que significa cuando alguien quiere algo nuevo. En requerimientos... Supongo que ustedes vieron eh, un, un poco ese tema de cambios en los requerimientos. ¿Qué son los cambios en requerimientos? Significa cambios en el alcance, en la, Desde el punto de vista de gestión de proyectos, si hay cambios en la administración de requerimientos que se han salido, muchas veces significan cambios en el alcance, los cuales siguen este ciclo, este ciclo, este proceso como tal. Ok, voy a, a volver a la presentación. Ok, entonces eso más o menos significa el control integrado del cambio. Ya yo creo que con el, con el dibujo que hice se, se nos distingue mejor. El otro elemento que hay con respecto al alcance es el control del alcance, es la verificación del alcance. ¿Qué es la verificación del alcance? Este es un proceso que yo ejecuto para eh, formalizar la aceptación del alcance del proyecto. Esto tiene que ver con el hecho de que los participantes del proyecto, los stakeholders claves, me aprueben el alcance del proyecto. Algo de esto ya conversamos en algún momento porque yo utilizo los criterios de aceptación para determinar al final si mi entregable en control de calidad ya pasa los criterios de aceptación y por tanto el entregable me lo pueden aprobar. Pero hay que dejar evidencia de la aprobación. Eso se llama el verify scope. Pero es el proceso en el cual yo determino y dejo evidencia de que los productos se han revisado y tienen los resultados que yo esperaba y que por tanto eh, fueron completados correctamente. Entonces, de nuevo, tiene que ver con el control de la calidad, sí, pero el control de la calidad solo fue el hecho de revisar. El verify scope se refiere como en un acta o en un formulario en el cual yo diga, este producto ha sido aceptado satisfactoriamente. Y entonces, generalmente utilizo un formulario de aprobación de productos, que lo tengo disponible para que cada vez que se entrega un entregable, por ejemplo con Don Augusto y el Augusto ha dado la aprobación digamos que lo haya aprobado, debe quedar una evidencia de que el de, de un formulario, un acta, como quieran lo que deseen, incluso puede ser hasta una carta de que diga el entregable ha sido aprobado satisfactoriamente. Esto es súper importante porque yo lo que quiero al final es tener una colección, podríamos decir por cada entregable, yo debería tener la firma de aceptación del el entregable 1. Eso mismo para la, el del entregable 2. Eso mismo para el entregable 3 y todos los entregables que hay. Cuando yo tengo todos los entregables aprobados y firmados, ¿verdad? Todos con un check de que están aprobados, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tengo la evidencia de que el alcance lo completé se completó. Si el alcance se completa, eso significa el proyecto se completa. Entonces, es una evidencia muy importante. Si yo no, además, si luego viene un tercero, cuando ya se termina el proyecto a revisar que el proyecto se hizo al tener los formularios de aprobación de productos, se está dando por enterado, ¿verdad?, de que efectivamente el proyecto se completó el proyecto se, se cumplió. ¿Pero qué es este, entre este, este formulario? Voy a dibujarlo en la pizarra también. Voy a hacerlo en esta otra pizarra. Este formulario, generalmente lo que tiene es, es muy sencillo, ¿verdad? Es muy, muy, muy sencillo. Lo que tiene es lo siguiente, Digamos, okay, es un formulario, muchas veces puede ser otro, otro documento, lo importante es el fondo, que bueno, ok, tiene la fecha, ¿verdad?, en la cual estamos haciendo esto. Y generalmente tiene una leyenda, ¿verdad?, donde dice, bueno, el producto o el entregable que estamos aprobando. ¿Cuál es ese entregable? Bueno, y aquí generalmente le llaman acta de aprobación de, acta de aprobación de entregable. O de producto, como le quieran llamar en cada proyecto. Ok. Entonces viene el entregable, la fecha, ¿verdad? Y generalmente viene como una leyendilla que dice, por medio de este documento se da, por, eh, se da por aceptado o rechazado el entregable. Y lo que generalmente uno tiene, ¿verdad? Aquí es que dice, se da por aceptado, ¿verdad? Aquí, en algún lugar aquí en esta leyenda tiene que decir que se da eh, aceptado, digamos, satisfactoriamente pueden tener más palabras, pero estas palabras aceptadas satisfactoriamente tienen que existir, ¿verdad? Porque es el acta y luego acá aparece ¿Cuáles son los usuarios, ¿verdad? Las personas, el nombre de la persona que firma y la firma de quienes son los que tenían la autorización para dar por aceptado satisfactoriamente este entregable. ¿Esto de dónde vino? ¿Alguien lo recuerda? ¿Dónde habíamos definido quiénes aprobaban o no el alcance? ¿Alguien lo recuerda? Brian, usted lo recuerda? Era en la matriz de responsabilidades. Exactamente. <laughs> Muy bien. Matriz de responsabilidades. Como definimos en ese plan, nos traemos, dependiendo del alcance, quiénes son los que prueban o firman y estos son los que me firman el proyecto, me firman el alcance. Entonces, cuando yo tengo todos los uno por cada entregable, yo estoy completando el proyecto. Y nadie podría decir que no lo hice, porque existe la firma correspondiente de que se, re, se, se revisó por allí. Tal vez se duró revisando mucho tiempo, pero el, el acta es un acta de final, un acta final de que el proceso terminó y yo tengo aceptado mi entregable. ¿Ok? Esto es súper importante. De hecho, les cuento una anécdota. Una vez estaba en, un, en el Banco Central de Costa Rica y, y, y yo era, y yo en, el, en ese proceso se definió que quien aprobaba no solamente era la firma de aquí quienes estaban no solamente era la firma de mi de, de mi contraparte sino también que tenía que firmar yo como como PM así se definió eso no es eso no es usual porque si no es como verdad es como usted firma y aprueba lo que usted mismo hizo bueno pero era así se definió para ese proyecto pero era era muy muy interesante bueno, interesante, no, fue muy vacilón, porque en el Banco Central, yo no sé si ustedes saben que los billetes tienen una firma del gerente, los billetes de... en ese momento el dinero físico todavía era más común, eh, y entonces aparecía la firma del gerente eh, del Banco Central, por cierto era muy vacilón, era muy chiquitilla así, y además estaba mi firma, yo me sentía, era mis, como uno de mis primeros proyectos y me sentía todo culón, porque yo tenía... Eh, un documento donde aquí aparecía la firma de, las, de la persona original que firmaba todos los billetes del país ¿verdad? y a la par de mi firma eso es puro orgullo, puro orgullo diría uno ¿verdad? tonterías no, no, no es nada relevante pero a la fin de cuentas eso, eso representaba ¿verdad? o daba fe del cumplimiento, lo cual digamos a mí me, pues uno se siente pues digamos orgulloso cuando estas cosas van pasando porque porque estás completando el proyecto se están logrando las cosas eh, esto, esto, es, esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, con el caso de Don Augusto, ya la mayoría de la gente ha entregado los, el entregable 1, el entregable 2, me parece. Bueno, hay que ponerse a, a, al filo, de, hay que andar detrás de Don Augusto para que les firme la, el acta de aprobación de los entregables que ya pasaron y si sí, sí, ya se los aceptó. Para que ya ustedes tengan esa evidencia de que esos entregables ya han pasado. Está claro eso. No se les olvide, vayan persiguiendo a Don Augusto. ¿Está, ¿Está claro por ahí? Ok, pura vida. Estamos entonces. Voy a volver otra vez a las diapositivas. Ok, eso es verify scope. A fin de cuentas, tenerlos la colección de actos de aprobación de productos. El control del alcance. Que es el otro proceso que estamos hablando. Esto, tiene que ver, esto al final es un ingreso, ¿verdad? Esto genera eh, solicitudes de cambio muchas veces, pero la intención de control de alcance es, es asegurar que todas las solicitudes de cambio, ¿verdad? Porque se den por, por cambio en el alcance y acciones cor correctivas recomendadas son procesadas a través del control integrado del cambio, que ya lo hablamos. Eh, ven que aquí me, estoy me había adelantado ya con el proceso, pero preferí dibujarlo que hacía que quedara más claro. Eh, y se necesita controlar los cambios en el alcance para que además los in se influencie para que los cambios sean los de menor impacto. Lo que uno esperaría es que la tripleta, ojalá, se impacte lo menos posible, ¿verdad? Alcance, tiempo, costo. Si viene un cambio, ¿verdad? Si hay una solicitud de cambio o un cambio, ojalá yo pueda influenciar para que más bien los cambios no ocurran, para que no se sé, genere un trastorno sobre la tripleta. Eh, o la triple restricción. Sin embargo, los cambios van a ocurrir siempre. Pero la intención es influenciar para que sean lo menor posible. O que al menos ese cambio no tenga un efecto muy drástico, muy complejo en el trabajo desarrollado. Eh, o que ya sea avanzado. Después, también es importante en este proceso determinar que un cambio ocurrió, ¿verdad? Y por tanto que se gestione y por tanto se administre los cambios. O sea, si un cambio ocurrió, ok, perfecto, páselo a que se gestione. O sea, el proceso que les dibujé en la pizarra anterior. Okay. Eso es control del alcance. Entonces, de fondo, acá lo que uno esperaría es que siempre se cuestione, ¿verdad? Si es necesario ese cambio, si no es un, un, un nice to have, ¿verdad? Muchas veces, eh, digamos, a nivel de requerimiento, no sé si eso, eso lo, lo vieron en algún momento, pero a nivel de requerimiento se dice que muchas veces el 80%, vamos a ver más bien, eh, el 20% de las funcionalidades eh, que tiene un sistema, se usa el 80% de veces, ¿verdad? El 20% del alcance lo uso el 80% del tiempo, ¿verdad? Y a la vez se da, esa es la ley de Pareto, ¿verdad? Donde yo tengo que más bien... Y luego, muchas veces el 80% de las funcionalidades que se desarrollaron solo se usa un 20%. Y esto muchas veces es porque este 80% son nice to have, ¿verdad? O esas cosas que... Eh, que el, los usuarios quieren, que les gustan, que son sus sueños, son sus wishes. Eh, bueno, esto es, el, esto es de requerimientos, pero yo no sé si, si esto se estoy, si estoy hablando mal, más, pero los wishes, ¿verdad? Un buen analista de negocio, cuando está haciendo requerimientos, trata de que los wishes sean los menores, ¿verdad? Que no existan wishes, que lo que existan sean needs, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno esperaría también en, 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 acá en la gestión del proyecto, que cuando hay cambios, Seguir pensando en que son needs, ¿verdad? No wishes, ¿verdad? Si quiere wishes, tal vez lo podemos ver, pero tal vez será en otro momento y no en este momento, tal vez no corresponde. Ahora, una misma funcionalidad hoy puede ser un need, ¿verdad? Y, otro, y en otro momento eh, puede ser un wish, ¿verdad? O sea, la misma funcionalidad depende del contexto, puede ser clasificada como uno u otro. Eso es parte de lo que se habla aquí, porque al final, ¿cuál es el costo que tiene eso? Mejora la calidad realmente tiene sentido que hagamos este cambio. Recuerden que la calidad la vemos muchas veces ligada al alcance y el costo adicional justifica la mejora en la calidad si es que esto es un asunto que tenga que ver con algún atributo de calidad o se presenta un impacto en la fecha de entrega. ¿Cuánto es ese impacto en la fecha de entrega? Estamos dispuestos a que el, el proyecto entregue eh, su producto final hasta, el, hasta más allá en el tiempo. Eh, ¿Qué pasa si yo tenía un time to market? ¿no? O sea, un momento en que tenía que entregar en un momento dado y por meter cambios implica que me voy a atrasar y por tanto la competencia va a salir primero que yo con el producto. Eso podría significar un tiempo, de, un costo de oportunidad para el negocio. Bien, entonces hay muchas variaciones y todo esto tiene que ver más con preguntas que haría un buen analista de sistemas, eh, un analista de negocio. Esto es de requerimiento, ¿verdad? Pero lo, lo de analista de negocio esto lo saco a colación porque es esa misma, ese mismo espíritu el que yo usaría para controlar los cambios que se están dando en el proyecto, ¿okay? o que podrían darse en el proyecto para saber si efectivamente podría llegar a comentarlos. Pero al final sigue sí, el proceso. Si al final esto se ve como necesario, pues se hará la solicitud de cambio tal y como la dibujé en la, en la pizarra y pasará al proceso para que se valore con el comité de control integrado del cambio. Comité de Control Integrado del Cambio. ¿Ok? Recuerden, como dijimos, con generalmente en tripartita, ¿verdad? Puede ser que no sea solamente una persona, puede ser varias personas, pero que representen estas tres partes que, que dibujé allá. La primera parte asociado a quien gestiona el proyecto, que ese sería el PM. La segunda parte, el sponsor, que es que tiene la plata, ¿verdad? O tal vez pueden haber dos o tres sponsors. Y la tercera parte es el experto funcional o el o el cliente digamos de la funcionalidad o sea quien nos puede dar más criterio si tiene sentido vean que cada uno tiene un interés distinto el cliente tiene el interés de la mejor aplicación del mundo el sponsor tiene el interés de que sea con el bajo el menor costo posible porque la plata no existe siempre el cliente no es el que puede disponer del dinero solo el sponsor y el gerente proyecto tiene que ver con el hecho de que la, el costo-beneficio en términos de entregar los productos del proyecto. Entonces, ¿ves? son tres perspectivas distintas que pueden ser utilizadas para ese control integrado del cambio. Esto lo comenté muy rápido en, en la pizarra anterior. Pero, a fin de cuentas, eso se refiere, entonces, a este aspecto. ¿Estamos por ahí claros? Ok. Pura vida. Gracias. Luego, aquí en la firmina viene lo que es el Comité del Control de Integrado de cambios, pero esto ya lo conversamos. que es ese grupo de personas constituido formalmente, verdad, para aprobar o rechazar los cambios a la línea base del proyecto? Esto es lo que conversamos en la pizarra hace un ratito. Entonces, yo creo que ahí no hay mucho más que decir. Otra vez, ese es esto mismo. Estos señores, verdad, definidos para que las solicitudes de cambio le lleguen y sean aprobadas, ¿ok? Y eso es control scope. Entonces, control scope, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Entonces, en el en monitor y control dijimos, y solo para recordarlo, tres procesos. Bueno, podríamos decir que son dos procesos. Verificar el alcance, que tiene que ver con, la con las actas de aprobación del producto, y luego, ver, propiamente, el controlar el alcance. Que al final... Esto está asociado con el hecho de que, ¿por qué se habla de monitorear y controlar? Porque el momento en que yo verifico el alcance, estoy controlando que el alcance se está logrando. Por eso es un proceso de esa parte. Y el controlar el alcance, al final, porque esto va a generar insumos o solicitudes de cambio que tengan que ver con el alcance, que van a ir al control integrado del cambio, comité de control integrado del cambio. ¿Ok? Eh, nada más que aquí está más asociado al hecho de verificar que realmente estas solicitudes tengan sentido, están bien justificadas, son necesidades, no wishes. Eso es lo que significa este proceso aquí. ¿Ok? Pero también, para que al control integrado del cambio, también le puede llegar, ¿verdad?, el control del tiempo o del cronograma, que este fue uno de los ejemplos que dije, me estoy atrasando en el cronograma, no es porque haya un cambio en el alcance, pero efectivamente estoy teniendo cambios por el cronograma, porque me estoy, me estoy atrasando. Entonces, igual, si ven, va a ser muy similar. Aquí yo puedo, lo que quiero es controlar los cambios, pero de tiempo, en una forma controlada. Ahora, no es que yo pueda retroceder el tiempo o que pueda, eh, digamos, el tiempo pasa, el tiempo se muere, eh, es, eh, pero sí que por lo menos el control se esté dando en el calendario. Y entonces tratar de también influenciar para que los cambios sean de menor impacto en términos de tiempo, pero en términos de tiempo. Determinar que un cambio ha ocurrido en términos de tiempo y gestionar si es que realmente se está dando. En otras palabras, puede ser que de acá surja una solicitud de cambio, pero una solicitud de cambio de tiempo. O a veces una solicitud de cambio puede tener también los tres aspectos. Y luego, con esta solicitud de cambio, ¿va a dónde? Otra vez al control integrado del cambio. O sea, en otras palabras, estamos diciendo otra vez lo mandamos al control integrado del cambio. Al Comité de Control Integrado del Cambio para que sea valorada. Pero en este caso es una solicitud de tiempo. En la anterior era una solicitud por, por cambio en el alcance. O algunas veces vamos a tener por costo, que la vamos a ver en un momento. O algunas veces vamos a tener las tres. Pero todas van a ir al Control Integrado del Cambio para que sea aprobado o sea rechazado, según corresponde. ¿Ok? Y esto, ¿verdad? Necesariamente en una parte del control del cronograma está asociado al hecho de lo que vimos en algún momento eh, la clase pasada, que habíamos dicho de los tres estados de project. No sé si lo recuerdan. Esto está en inglés. Este era el estado real. El estado previsto o el baseline. Ajá. Y, perdón, este no es el real. Este es el current o el programado. El programado, el baseline, ¿verdad? O el previsto, y este es el real, propiamente. Bueno, está, aquí está en español, más bien. Real, previsto, y aquí actual está en español también, o programado. Eh, si ustedes ven, esto es lo que más o menos decíamos. Cuando yo estoy hablando de un proyecto, cuando yo planeo y creo el proyecto y termino de planearlo y ejecutarlo, ven que cuando yo estoy planeando, yo estoy programando el proyecto. O sea, acá lo que me refiero es que estoy haciendo el cronograma. ¿Verdad? Y ese es el, eso es lo que yo estoy afectando, solamente es el estado programado. Pero cuando llega el momento en que yo ya termine de planear y crear, guardo la línea base. Ven que aquí guardo la línea base, pero el programado sigue existiendo. Entonces, la línea base está programada. Pero si luego ya empieza la ejecución, ¿verdad? Dirigir y controlar, que es cuando monitoreo, controlo, ejecuto, etcétera, el real aparece porque aquí registro el progreso, que fue lo que vimos en la clase pasada. Pero cuando se registra el progreso, eso sobrescribe el programado o hace una nueva programación. Recuerdan cuando, por ejemplo, dije que eh, una persona tenía que se fue a atender una reunión, no trabajó en el proyecto, entonces solo trabajó cuatro horas y entonces se tuvo que reprogramar las cuatro horas que faltaban. Bueno, esto sobrescribió sobre el estado programado. Pero bueno, esto tiene que ver con el control del programa también. Estos efectos que se están dando por ahí. Que al final tiene ese efecto en el programado de lo que falta, ¿verdad? Que estamos viendo por ahí. Bueno, esto creo que eh, podríamos decir que con lo que vimos la clase pasada eh, es más concreto que este dibujillo, ¿verdad? Pero para que lo tengan ahí presente. Okay. Y por último, yo tengo el control del costo en términos de esto de la tripleta, de controlar el tiempo, el costo y el alcance. En el costo, igual, si ven, es muy similar. Lo que voy a controlar son cambios, pero en el presupuesto. Muchas veces estos cambios en el presupuesto pueden darse por cosas que no exactamente estén ligados al alcance o al tiempo. Muchas veces puede ser porque tuve que pagar horas extra. Si pagué horas extra, puede significar que eso implique más presupuesto y no estaba dentro de mi, dentro de mi baseline de costo. Entonces, muchas veces se puede dar por eso. O tal vez el efecto del que el cambio en el presupuesto se da porque también hubo un cambio en el alcance, necesariamente, lo que dijimos hace un rato. Eh, si yo tengo este alcance y este alcance está cambiando, es muy probable que el tiempo cambie y que el costo cambie. O puede ser que si el alcance cambie, es puede ser que solamente cambie el costo porque pago horas extra, pero el tiempo no, porque lo que voy a hacer es que la gente trabaje más en el día y entonces no hay un efecto de finalización de que la fecha de cierre del proyecto se atrase porque yo puse a la gente a trabajar más por día y por tanto el alcance adicional estoy sufragando por medio de horas extras. Entonces el efecto es un efecto en costo, un efecto en alcance, pero tal vez no en tiempo. Entonces ven que hay muchísimas posibilidades, o sea, yo podría jugar muchísimo aquí. Y entonces igual, aquí lo que yo voy a tratar es de controlar esos cambios en el presupuesto, influenciar para que sean realmente los cambios que menos efectos tenga, identificar que ha ocurrido un cambio de nuevo en el presupuesto y gestionarlo. Pero desde el punto de vista del presupuesto. ¿Estamos por acá, chicos? Ok, perfecto. Muchas gracias. A veces también el problema con los costos, ¿verdad? O el control de costos tiene que ver que o porque yo tuve algunas estimaciones deficientes, eh, tal vez hubieron decisiones que no había visto, aumento el alcance, pero bueno, estas cosas creo que ya les conversamos ahí. De, 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 de una u otra forma. Pero aquí es donde es interesante. Pues resulta que la línea base del proyecto puede ser resumida en términos de costo, que es un poco lo que ya hemos visto anteriormente. O sea, yo puedo llegar y decir, yo tengo entonces una línea base de alcance, recuerdan que la línea base de alcance era la WS, una línea base de tiempo que va a estar dada por el, por el diagrama de red que genera las relaciones de finish to start, start to start, etcétera, O sea, el, esta, este grafo, ¿verdad? Este grafo que está acá representa en cierta forma la disposición espacial en el tiempo de las actividades y con cuánto tiempo. Entonces yo podría decir que cuando yo hice el cronograma yo logré tener una línea base de tiempo. Además de que las actividades estaban vinculadas a la WS que también la pinté en el cronograma donde tenía la línea base de alcance. Pero también en la parte de costo tenía una línea base de costo que se refería al presupuesto estimado. Donde el hecho es que, como por cada uno de los diferentes work packages y la WS, yo tenía las actividades, ¿recuerdan? Y cada una de estas están costeadas por medio de un roll-up o del roll-up que se hace, yo puedo saber cuánto cuesta un entregable, perdón, o un work package, y luego a su vez cuánto cuesta un entregable, dado que sé cuánto cuesta cada work package que corresponde a un entregable. Y por tanto, luego saber cuánto cuesta el proyecto final. Esto al final, entonces, nos da una posibilidad de saber las tres líneas bases en una sola cosa, a nivel de costo. O sea, yo puedo saber entonces en el tiempo, por el hecho de que yo sé cuánto cuestan las, las cosas y sé cuáles son las actividades ubicadas en el tiempo, yo lo que estoy sabiendo es cuánta plata hay que gastar en el tiempo. Cada día sé cuánto hay que gastar. Cada día sé cuánto hay que gastar. Si, sí, sí, de hecho, esto se ve más claro así. Supongan que yo tuviera un proyecto. Que durara cinco días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y habíamos dicho que había que trabajar ocho horas. Y esto es en el estado programado. Ok. Si yo luego esto lo uso y lo bajo al estado previsto. Y digamos que está con la línea base también. Estos son ocho horas. Digamos que eh, se tiene que trabajar. Ocho, y yo trabajo un. Y me cuesta un dólar. La hora de trabajo. Si esto eran ocho horas, esto lo mismo representa ocho dólares. O sea, hay ocho dólares que hacer, que gastar cada día. Eso significa que yo también podría decir que todo lo puedo mandar a precios en dólares. Es una única medida. Y yo puedo decir entonces, o en dólares, si es que lo quisiera ver así. De hecho, yo podría pensar que si en un momento no tengo que llevar costos de salarios, podría un, homologar y decir que la tasa por hora siempre es igual a uno, lo cual representa que. Los montos de dinero, ¿verdad? Al final representan horas. Pero entonces aquí, eh, eh, lo que hace esto es que yo puedo ubicar en el tiempo cuánto hay que gastar. Con otras palabras, ven qué es esto. En el tiempo, ¿cuál es el esfuerzo que hay que hacer? ¿Cuánta plata hay que gastar en el tiempo? En el día uno había que gastar ocho, en el día dos otros ocho, en el día tres otros ocho dólares, cuatro y cinco tantos dólares. Si esto fuera un proyecto que tiene cinco días, en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4 y en el día 5, lo que estamos viendo acá es que en este primer día tenía que haber gastado 8, a este segundo día ya tenía que haber gastado 16, ay, ay. Ay, ay. Puches. En este segundo día, ay, ay. Perdí la, perdí la pluma, permítanme un momento. Que en este, segundo, en este segundo día tenía que gastar 16, en este tercero 24, y así, y me voy a quedar con el 5, tenía que gastar las 40, 40 dólares. Son 40 dólares, pues estoy hablando de dólares. Ven, entonces, ¿qué es lo que están viendo? Ven, si ustedes ven este diagrama, que es el que hemos venido hablando, representa al final cuál es el dinero que hay que gastar en el tiempo. Y eso lo que lo, lo hizo gracias a que pude distinguir en el tiempo las actividades que tenían dinero, digamos, esta podría haber costado 8 dólares, esta costaba 10 dólares, este costaba 5 dólares, etc. Ubicadas en el tiempo, yo puedo ubicar en el tiempo, gracias a la línea base de tiempo, el dinero. Y además, como todas las actividades pertenecen a... Ah una WS, ¿verdad? Porque yo la, yo la incluí en el programa, puedo saber cuánto cuesta cada uno y por tanto poder monitorear qué es lo que le pasa a cada uno de los diferentes entregables. Y, si, y por tanto, en otras palabras, monitorear y controlar cómo va el proyecto desde aquí en la raíz, o sea, cómo va el proyecto, o cómo va cada entregable, o cómo va cada subentregable, o incluso cómo va cada actividad. Esto, al final, es lo que se representa como la línea base. O sea, la línea base, hemos hablado de línea base de alcance, tiempo y costo, pero junta, podemos decirle, la línea base, lo que representa al final es, en el tiempo, cuánto dinero hay que gastar. Y lo puedo hacer porque estas tres cosas se están conjugando. No sé si, la, si logran distinguirlo un poco más, porque cuando yo he hablado de línea base, casi siempre les he hablado sobre esta figura. Pero esta figura no nace de la nada, nace de que estas tres cosas se dieron. ...o okay, que yo pude tener ahí... ...no sé si, lo, si hay alguna pregunta ahí... ...si, lo están, si lo, están, lo están viendo... ...ok... ...sí, sin eso no podría ser... ...perfecto Fernando, gracias... ...entonces... Bueno, ...hay otro más ahí que también me reaccionó pura vida... ...gracias Eric, pura vida... ...ok, entonces... ...con esto... ...con esto ahí presente... ...es donde la cosa tiene sentido... ...porque al ponerlo, al tener esta cuantificación... Yo voy a poder luego distinguir efectivamente las varianzas, exactamente. ¿Ok? Esas varianzas que se dan de que son, vamos a ver internas al proyecto, ¿verdad? Que no fueron exógenas. Que ahora es, uy. Bueno, a ver si, sí. Aquí sería tendría que, que entrar por ahí. Entonces, tal vez vamos a quedar hoy acá. Lo que vamos a hacer entonces es tener esta, esto presente. Eh, revisen un toquecito esto de nuevo para entender esto: por qué la doble, por qué este gráfico representa estas tres cosas, ¿verdad? Cómo es que el dinero pudiero, pudo haberse puesto en el tiempo, ubicado en el tiempo y cuándo se iba a gastar. Algunas veces uno, uno generalmente proyecta usa dólares, pero puede ser que sean horas también, eh, o porcentajes de esfuerzo o unidades. Sin embargo, lo usual es que uno pone dinero. O sea, todo lo convierte a dinero y al convertir el dinero en el tiempo hace que la cosa sea más, más, más cuantificable vamos a entenderlo mejor la próxima porque ya en la próxima vamos a conversar sobre cómo medir las varianzas en forma cuantitativa y poder entonces dar notas verdad porque la nota va a estar supeditada al hecho de que qué tan cercana mi ejecución se ha dado con respecto a la línea de base si la ejecución se me ha dado así, ¿verdad? aquí hay varianza y yo debería cuantificarla y aquí también hay varianza y debería cuantificarla, ahora aquí lo que pasa es que yo debería tratar de ver cómo hago para que al final el proyecto termine estando cerrando casi igual que aquí pero a veces no cierra aquí, pero estas varianzas es lo que vamos a ver, de cómo las vamos a cuantificar, pero ahora ya tenemos un poco de sentido de que lo podemos cuantificar porque lo que estamos midiendo hay una medida única dinero entonces todo lo podemos pasar a términos de dinero a pesar de que hablamos de alcance, tiempo y costo, todo puede ser ubicado, dinero en el tiempo con respecto al alcance. Chicos, bueno, vamos a quedar hoy por acá. Eh, la, el jueves volvemos un toquecito a tocar este tema, ¿no? Para, para, para seguir con el proceso. No sé si hay alguna pregunta. Si no, entonces, pura vida, chicos, que estén muy bien. Eh, nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Pase buen Muchas día. gracias.